Hola, yo soy Bruno Lisbao, ingeniero de productos Husqvarna. Este video permitirá que usted realice el montaje de su equipo. Ahora que ya tiene su producto, verifique que la caja no esté dañada o rota. Revise el modelo de su equipo. Además de la desbrozadora, usted va a recibir arnés de manejo, limitador de altura, bridas inferior y superior, lámina de tres puntas, tornillo y mariposa para fijación del manillar, herramientas de montaje, protección para la lámina de transporte, protección del conjunto de corte, manual de operación y certificado de garantía. Para el montaje de su desbrozadora a batería, proceda de la siguiente manera. Cerciórese que la batería no está montada en el equipo. Para el montaje del manillar, encaje el tornillo en la mariposa, coloque el tornillo en el hueco de la brida, encaje la brida en la torre. Antes de apretarla, centre la marca en la torre. Asegure el cable en la presilla. Ahora el montaje de la protección del conjunto de corte. Encaje la ranura de protección en la lengüeta de metal. Su desbrozadora de batería ya viene con un trimmer montado. Ahora voy a mostrar cómo hacer el reemplazo del hilo de nylon. Presione los dos seguros laterales y retire la tapa del cortador. Junte las dos puntas del hilo y encuentre la mitad. Verifique el sentido de enrollado. Encaje el hilo en la ranura y enrolle. Fíjese que los hilos queden en una canaleta cada uno. Fije el hilo en el orificio en los dos lados. Ponga la tapa, guíese por el ojete. Encaje la tapa al cortador. El protector del conjunto de corte tiene una lámina que corta el hilo de nylon en el largo adecuado. Para sustituir el trimmer de la lámina de tres puntas, es necesario desmontar el trimmer. Remueva el alimentador automático para tener acceso a la tuerca. Asegure la base con las manos y retire la tuerca en sentido de las manecillas del reloj. Para el montaje de la lámina, vamos a colocar la brida inferior, el limitador de altura, la brida superior y la misma tuerca que retiramos del trimmer. Coloque esta herramienta en el orificio para asegurar la lámina y apriete con la herramienta. Finalmente, ponga el protector de la lámina. Para el funcionamiento de su desbrozadora, póngase el arnés y enganche el gancho en el orificio de acuerdo a su estatura. Ponga la batería y presione hasta escuchar el clic. Presione y mantenga el botón de encendido y apagado hasta que se encienda la luz verde. Presione el seguro del gatillo y el gatillo simultáneamente. Para cargar la batería usando el cargador QC80, proceda de la siguiente manera. Enchufe el cable en el cargador. Conecte el enchufe a la toma. Conecte el cable a la batería. La luz LED parpadeará indicando que está cargando. Para cargar la batería usando el cargador QC330, proceda de la siguiente manera. Enchufe el cable en el cargador. Conecte el enchufe a la toma. Ponga la batería en el cargador. La luz LED parpadeará indicando que la batería se está cargando. Para una mejor conservación de su batería, es recomendable almacenarla totalmente cargada en un lugar seco y ventilado. Consulte el manual de operación de su equipo para conocer más detalles sobre mantenimiento preventivo. Para mayor información, busque el representante autorizado Husqvarna más cercano a usted.